Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y, como lo habíamos anunciado hoy, esta mesa la engalana una belleza, como siempre. Y eh, presentamos a la guapísima Susan León y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Susan? Qué muy gusto Muy bien, tenerte. muy contenta, feliz, feliz de estar con usted, contigo especialmente. Muchísimas gracias. Eh, creciendo, avanzando, como todos los seres humanos que tienen que avanzar. Exacto. Eh, Comienza el próximo domingo la segunda temporada de Festiteatro en Comas. Estoy muy contenta porque son más de 20 títulos obras teatrales infantiles eh, desde el, la adaptación de Frozen, la adaptación de Pokémon, eh, Patito Feo, La Cenicienta, Rapunzel. Eh, To, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, La Sirenita, todos los grandes títulos, Las Aventuras de sí. Pepa y todo esto, todos los grandes títulos van a estar en el Festi -Teatro. Y lo más importante, que hemos llegado a un acuerdo muy importante con la Municipalidad de Comas y el precio es recontra popular a tan solo cinco nuevos soles. Aquí tenemos algunas imágenes de Ahí lo está, que será mira, está. El, el Festi -Teatro. Así es, mira, comenzamos el próximo domingo con El Patito Feo y Aladino. Ahí está. Después tenemos la leona y el ratón y tenemos el gato con botas. El siguiente fin de semana, que es en abril, qué fecha de abril? El 2 de abril tenemos Pepa y su mundo y los descendientes de esta de, que has visto. Exacto. Sí. Y ahí está, estamos todos. Eh, tenemos el sastrecillo valiente y la bella y la bella y la bestia. El 9 de abril, el 16 de abril tenemos la liebre y el ratón. Y, y la liebre y la tortuga, y aventuras de hielo. Eso es impresionante, lo hemos visto eh, caracterizada la vez pasada en, eh, en aventuras de hielo. Así es. Impresionante, realmente. Sí, eh, me encanta ser eh, de Elsa. Sí, ¿no? Es lindo. Aparte, la energía. La energía del teatro es... Uno puede ir cambiando. Exacto. Uno puede... O sea, si uno es una actriz más o menos con oficio... Puede llegar a... a en, en escena puedes verte mucho menor... O puedes verte mayor... Eso depende de, de, de la energía que tú le pongas exacto. al personaje. Exacto. Tu, tu crecimiento fue... Eh, muy... Los que hemos seguido de cerca tu carrera... Desde uh -huh. que, que estabas como las propias Rosas... ¿no? <laughs> con Fantástico. Eh, exacto. Eh, bueno, hemos ido viendo cómo ha ido creciendo... Cómo ha ido evolucionando Susan León... Y es sorprendente, a diferencia de muchas personas que comenzaron en esa época y se fueron quedando en, Así en el Así es, camino. bueno, yo sigo, continúo y creo que voy a continuar hasta. Te vas reinventando, eh, 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 reinventando, sí, reinventando. Porque yo amo, amo estar en el escenario, amo lo que hago y, y no solamente yo estar en el escenario, tengo. Dos escuelas, a Dios gracias, Exacto. con mucho éxito. Una en Independencia, en el Centro Comercial Mega Plaza, en El Inaugura segundo, una nueva también. Es otra en Villa El Salvador, la ah, segunda en Villa segunda. El Salvador. Eh, también en el Centro Comercial Mega Plaza, en, en Plaza Vea, que le llaman la Avenida sí. Lima. Y ahora inaugura una tercera en San Juan del Urigancho, en la misma avenida Próceres, 23-25, con la misma calidad de mis otras escuelas. Entonces, es, vamos creciendo, vamos avanzando, y para mí es súper importante que la gente comprenda cómo hago yo este tipo de educación. Es ¿A una qué educación. Descansa, Susan León? Yo hago Tai Chi hago ah, eh, me gusta mucho entonces soy meditadora uh -huh. y cuando uno medita ahí es el mejor descanso que uno puede tener es, eso es muy importante sí. esta inauguración de la nueva sede eh, de Susan León en San Juan del Urigacho es uh -huh. muy importante para toda esa zona para toda esa zona yo estoy muy contenta realmente porque nosotros hemos comenzado como todo empresario uh -huh. eh, sembrando 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 para cosechar porque creo que es importante que la gente no solamente se lleve la teoría de cómo cantar, se lleve la teoría de cómo modelar o se lleve la teoría de cómo hacer un ballet, sino que se lleve la esencia de lo que es ser un artista. Exacto. Un artista es mucho más que eso. Un artista tiene que sentir, un artista tiene que vibrar en el escenario. Y nosotros, desde muy jovencitos, tenemos alumnos de cinco años, de cuatro años, de tres años y de siete años que ya comenzamos y vemos grandes grandes talentos cuando quieras te los traigo son chicos muy talentosos que bailan cantan animan te hacen de todo yo misma me siento sorprendida de ver sus avances y sus logros Susan León eh, para ti debe ser eh, y como para muchos de los que conocemos y sabemos desde la televisión a veces nos resulta muy duro y muy triste que hay escuelas como las tuyas que preparan jóvenes que tienen conocimiento, pero de repente sacan una novela o una película y ves improvisados, que no saben dicción, que no saben actuar. Y entonces tú dices. Bueno, Dios mío. yo creo que cada persona está en el lugar que quiere estar, ¿no? Es así, o sea, no me pongo a pensar quiénes están ahí porque yo no estoy, o ¿no? no yo sigo avanzando mis cosas sola, feliz. Sola con mi equipo, obviamente, con el equipo en el que confío, con el equipo con el que trabajo. Pero no me pongo a mirar televisión y a decir ese personaje me lo pudieron dar a mí porque de verdad me da mucha flojera. Bueno, yo sí, no. yo sí, yo ¿Ah, sí, sí porque me da cólera el hecho de que tengamos muy buenos no. artistas, muy buena gente y, y tengas que improvisar. Por eso que muchas claro, veces no, la no televisión peruana no trasciende mucho. No ese hay es que pensar problema. en eso, hay que hacer las cosas que uno quiere hacer y hacerlas bien. Que uh -huh. los demás hagan lo que quieran hacer. Está bien, pero lo que uno hace tiene que hacerlo bien. Aparte de, de tu sueño y todo, ¿qué ha tenido que sacrificar su San León a lo largo de Muchas todos estos años? Muchas cosas en el camino, pero, pero, creo que todo hay que aceptarlo, hay que aceptarlo todo lo que tienes y, y lo que de pronto en el camino y no lo perdiste, pero te, te distrajiste haciendo otras cosas, ¿no? Es a veces tú te distraes haciendo otras cosas. Pero yo me siento feliz, feliz con lo que he hecho cuando me paro y veo a mis alumnos hacer sus cosas, veo a mis hijos artísticos desempeñarse bien en el escenario, me veo a mí como directora y trabajando con ellos, con chicos de 16, 17 uh -huh. años y que todavía en una foto se me ve muy bien al costado de ellos. Yo me siento muy contenta. Esa la hermana de los chicos, bueno, eso, <laughs> regia, ¿no? O sea, ¿cuántas personas me estarán envidiando en estos momentos por estar a tu lado? Gracias. Susan León, hay gente que dice, oye, pero yo tengo este. Bueno, 25 años, tengo 30, 40, me gusta, me apasiona y de repente no puedo no ir a la escuela. No, te cuento. Nosotros tuvimos una alumna hace poquito que tiene 60 años y no. es un personaje maravilloso, maravilloso y se presentó en una de las exhibiciones que hacemos nosotros casi mensuales para el público, tenemos este días de evaluaciones ¿Ya? al público, eso y se presentó y realmente todos quedamos fascinados, tenemos una luna de ballet de 50 años, no. con hijo y que la trae el esposo, y que la traen los hijos y es absolutamente feliz o sea que te podemos, no llamar hay, al, te podemos no llevar al gerente no hay edad, no hay edad para el arte el arte es disfrutar la vida, y tú debes disfrutar la vida siempre, por supuesto, o sea que siempre. te podemos llevar al gerente, él, puede, a quien él puede hacer de George el hermano de Pepa <laughs> No, ¿Tiene, lo, parecido, ¿no? Tiene parecido. Tiene parecido. Lo, te lo podemos llevar. Yo ahí, creo que este ya, es tu último no, programa. No, no necesita, no necesita disfraz Susan León, ese eh, este festiarte es eh, muy reconocido en Comas. Festiteatro, festi -teatro, festi -teatro, sí. Festi -teatro. Tengo la suerte que a, a través de mis redes sociales que me pueden seguir, Susan León, página oficial, o Susan León Producciones, que es mi empresa, la gente pregunta, ¿y cuándo hay otro festiteatro? Nos encantó. Hay muy buenos comentarios sobre festiteatro. Uh -huh. Lo que pasa es que lo hacemos con muchas ganas, no porque son el precio de cinco soles, eh, menospreciamos algún elemento. Claro. Llevamos todo, nuestro equipo, nuestro humo, nuestras luces, nuestro vestuario de primera, nuestras actuaciones de primera. Entonces tú ves y te sientas y ves un espectáculo que realmente podría valer 30 o 40 o 60 soles, sin ningún problema. Pero tú lo ves y dices, wow, y hay... Padres de familia que vienen todos los fines de semana, son solamente los domingos. Y eres muy meticulosa al escoger tu vestuario. Soy meticulosa, el en maquillaje. Todo. Yo, yo te he visto eh, transformada totalmente y yo decía: ¿pero dónde está Susan León? Trataba es. de buscarla y no la encontraba es porque el era maravilla. El, el, la, el personaje. Es, sí, es una ¿no? maravilla de ser actor, de ser actriz, poder eh, encarnar a otra persona que no eres tú y salirte de un poco de tu vida y hacer la vida de otros. ¿no? Y, es muy y, rico. Y, y te es difícil salirte después del personaje y volver a ser Susana Al yo? comienzo cuando cuando realmente era una actriz novel <laughs> Este sí, claro, me costaba sobre todo cuando los personajes eran dramáticos uh -huh. y me quedaba temblando sí, como sí, una sí. hora después de, 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 de matar o de matarme a mí misma o de sacarme los ojos, porque tuve personajes así muy, sí, fuertes, muy fuertes de sacarme los ojos me quedaba así como a ver, a ver, es verdad que estoy mirando <laughs> claro, porque uno presta todo, su emoción, su cuerpo su vena, su sangre, su lágrima su sudor para si hacer no, esos personajes si ¿no? si no vives el personaje no eres buena para el teatro no, no, definitivamente no, uno tiene que entregarse uh -huh. y a mí me encanta entregarme en, en, en escena, disfruto mucho. Y cuesta, ¿no? Porque yo también he conocido eh, eh, artistas muy buenas como tú y decían, eh, yo termino una obra o termino una película y tengo que tomarme dos, tres meses para descansar porque este personaje me mató, me dejó Ajá, totalmente bueno, cansada. Pero bueno, yo tengo la suerte de haber conocido el Tai Chi hace desde el... 2000 ya, ya. Eh, soy, soy campeona nacional de Tai Chi, con abanico, con espada, entreno chikun todos los domingos. Entonces, eso me tiene muy bien, eso me tiene muy en línea, me tiene equilibrada, muy equilibrada. equilibrada. Entonces yo puedo hacer un personaje, otro y otro, y, y no tengo mayor problema de desconexión, me desconecto meditando. Hoy día, Susan León es una mujer más espiritual. eso Sí, yo creo que siempre lo he sido, sino que como que a veces no te da miedo no, a veces yo por ejemplo sentía una cosa, hoy día, hoy día siento que va a pasar tal cosa y no le hacía caso y me pasaba Hoy día siento y hago más caso, eh, no tengo ningún problema de decir que sí, que creo en Dios, que Dios es energía uh -huh. y que Dios está siempre conmigo sin profesar ninguna religión. Claro. No tengo ningún problema de decirlo y que el cuerpo hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo, que hay que verse bien, que hay que ser feliz siempre, que la única obligación del ser humano es ser feliz y la segunda obligación es hacer feliz a los demás. ¿Y si te despiertas y no eres feliz y no haces a nadie feliz? Dudo, dudo eso. Porque, porque yo creo que uno si se conecta y se despierta y mira el cielo, inmediatamente mira la tierra se da cuenta que está vivo, y ese es motivo para ser feliz. Hoy día tenemos a, a un ministro que es uh -huh. eh, actor, como así salvador es, claro. del solar. Se lindo, a, ¿tú, ¿no? tú crees que se abren nuevas expectativas para el teatro, para, es, para las personas así como tú sí. que están eh, inmersas en este tema. Yo creo que el comienzo debe ser muy difícil, entrar en política, ser un ministro y asumir todo un rol, uh -huh. todo un rol que tiene todo un compendio y todo un estrategias y demás protocolos, debe ser muy difícil. Para que él se acostumbre a ese protocolo y para que pueda trabajar y lo dejen trabajar, por lo menos va a pasar un tiempo. Claro. Pero confío en que tiene carácter, que tiene temperamento para poder hacer cosas. Porque él lo ha, lo ha sudado en las canchas, entonces sabe cómo es. Exacto. Entonces, no creo que sea tan fácil ni tan rápido, veamos las obras. Pero, pero sí confío en que vamos a ver algo. ¿Qué voy a encontrar en la escuela de Susan León, en San Juan del Urigancho? Yo quiero que vengas a estudiar teatro. Ah, voy a ir a estudiar teatro. Así para que ya nos, un día, en vez de salir en terno, salgas así en, en tu short. Y salgas así totalmente liberado. Pero mira, yo salgo con mis zapatos de sport, mi jeans, si lo pueden ver acá. Ah, yeah, okay. Salgo sin saco y, y me gritan acá. Me dicen ¿Ah, que ¿sí? no, que soy un irreverente, que tengo que salir con esto. Entonces, bueno. Uy, uy, uy. ¿eh? ¿no? no, bueno, un día, es que lo que pasa es que hagamos un tipo de televisión que, que seamos libres, ¿no? Exacto. Lo, el, el vestuario, en realidad, yo que me he vestido y me he desvestido millones de veces, el vestuario en realidad no hace a la persona. El pero hábito no hace al monje. Así es, ¿no? Él, él no hace a la persona. Yo, sí, yo la gente pensaba una cosa por el tipo de vestuario que yo usaba, pero eso no significa nada. Mira, y lo ha hecho Susan Ven, por favor, Carla, okay. ven, 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 porque Acá sé que me muero de calor. ¿Ves? ¿Me han, me ¡Epa! ¡Uh! ¿Me han puesto algo muy... Se Ahí están, todos. Ya está, muy bien. Muy bien, porque para tener prestigio no necesitas un terno, creo yo. Exacto. No exacto, necesitas exacto. un terno. Y aparte que sabemos que nos morimos de calor. La... Yo soy directora de teatro sí. infantil y hoy día tuve ganas de ponerme minifalda y eso no significa que no sea seria, que no haga buen espectáculo y que no sea directora de una escuela. Exacto, sé que el protocolo verdad. te manda algunas cosas, como etiqueta social y todo. Soy profesora de etiqueta social. O sea, hay, hay un cierto protocolo. Claro que sí, pero eso no quita tu esencia, lo que tú tienes ahí. Si tú tienes credibilidad, eres bueno y haces bien tu Chamba, mañana puedes venir con tu polo. No digo que siempre, claro. no digo que siempre, uh -huh. que no sea tu look, pero un día te puedes dar licencias para, para ser tú, ¿no? Qué interesante, Dios mío. Un aplauso para uh -huh. Susan León. Un, un fuerte aplauso Gracias. para Susan León. cátedra, das cátedra <laughs> realmente de Gracias. la televisión y de lo que debe ser la persona. La persona debe ser tal cual sí. está y, y mostrarse real, no eh, vivir a lo que te diga la sociedad o a lo que te quiera imponer alguna regla. Para eso estamos, ¿no? Poco a poco. Yo creo que es un proceso, no sé si, si al final lo veremos nosotros, pero creo que hay que educar, hay que educar, y si uno desde su modesto bastión puede educar, genial. O sea, tú eh, tienes un programa, educa. No solamente mm -hmm. informa, educa. Claro. Yo desde mi bastión que voy a tener y que tendré, educo. Porque, porque así tienes, tiene que y ser. Y tú tienes lo más hermoso que tiene el Perú. Tienes a los jóvenes yo los manos. Yo, pues, yo, es una gran riqueza que no la saben aprovechar. Yo soy una privilegiada. Yo tengo almas jóvenes, felices y contentas y, y sanando. Y eso para mí es un privilegio muy grande. Susan León, te vamos a tener acá en el canal. Sí, sí así muy es. Muy pronto. Vamos a hacer un programa distinto. Vamos a hacer cosas este educativas también. Porque es importante... Eh, tener de todo. La vida es una miscelánea. Sí. Al final lo entiendes porque yo no me puedo ir a meditar todo el día porque si medito todo el día, mi familia no come, ¿no? Y si y me encantaría de pronto irme y vamos a la India y me voy un mes a la India y medito. Entonces, un día tengo que meditar, al otro día tengo que comercializar, Por al supuesto. otro día tengo que educar y al otro día tengo que actuar. Así comprendí que era la vida, ¿no? Entonces, de eso quiero hacer el programa. Eso es bueno, eso es, eso eso es, eso es interesante. No solamente, pues, eh, el tema de eh, pregonar que sigo una religión, que tengo un gurú y, y tu vida sigue igual. O sea, tienes que mostrarle los cambios personal y el cambio hacia la gente, tratar de que la gente también pueda claro, cambiar. Claro, hagamos una miscelánea, ¿no? Que el ser humano puede ser feliz. Yo, yo veo en mi, mi escuela y, y, y ataco y miro y veo a mis alumnos y digo, no, los alumnos no son los culpables. Los culpables son los padres. Y voy y salgo a la recepción y le digo, padre, ¿sabe por qué su hijo no sonríe? Porque usted no sonríe. Uh -huh. ¿Sabe por qué su hijo tiene miedo? Porque usted tiene miedo. Entonces ya es un trabajo mucho más profundo, ¿no? Y la Pero gente, en ese señorita estamos. Señorita nos ha abierto ah. los ojos. No. Sí, tengo gente que, que confía mucho en mí, es un privilegio de mucho tiempo, o sea, no es solamente que entran a un curso, sino se quedan con nosotros, se quedan con nosotros, crecen con nosotros y eso es importante. Cuando cierras los ojos para dormir te irás pero como una pluma a la cama. No creas, también como todo ser humano tengo, tengo lo mío personal y que siempre trato de, de, de curarlo, de sanarlo, pero, pero totalmente consciente de mis actos. Qué bueno, Susan León, es un gusto verte realmente como Gracias. siempre, años que te conozco. Desde vengan Panam al teatro, desde vengan a la escuela, televisión y sigue siendo la misma Susan León, la misma esencia, ¿no? Así la es. misma esencia. ¿Estas escuelas te han costado a ti? por supuesto, te cuestan trabajo, a veces la gente me dice, ¿cómo puedes andar tantas horas en la Panamericana? Y yo a veces tampoco, no, no sé, a veces cuando digo, si el día que me lleven, que ya me toque ir, me diré, Diosito, dame un, por lo menos unos un año más, porque me he pasado en la Panamericana. En la Panamericana parte de mi, vida, parte, parte de, de mi vida le he atorada, pasado atorada, renegando Así y sudando. Es, pero, y bueno. sabe, pero tiene la satisfacción de que muchos jóvenes hoy día... Eh, no están como muchos otros en las calles, sino que están en la escuela de Susan León sí. y tienen un horizonte. Tenemos y queremos tener más, queremos, me encantaría, y eso es uno de los proyectos personales, que la Escuela de Susan León termine siendo un colegio con este pensamiento, con este pensamiento espiritual de felicidad y de arte, ¿no? porque es, estamos en el colegio y nos llenan de conocimientos y sí. nunca nos dicen que qué cosa tenemos que hacer para ser felices. Sí. Creemos que vamos a ser felices cuando nos casamos, creemos que vamos a ser felices cuando tengamos hijos, creemos que vamos a ser felices cuando tengamos, nos vayamos a Europa. Y siempre estamos buscando un porqué para ser felices. 11 años formamos Robox. Así es. No, 11 Entonces, años. En realidad... Y ahí está este ministra Marilu Marcen, por favor, está usted eh, con eh, Susan León. Ella puede formar yo un buen quisiera, colegio Yo quisiera y, y yo quisiera yo quisiera hacer alumnos. un curso que se llame, ¿no? Que, 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 es, que en, yo lo hago. Ahorita yo trabajo en un colegio de Villa María del, del Triunfo, uno de los uno de los días, ¿no? Y, y un curso que se llame no lo maquillo como desarrollo de la personalidad, pero yo, yo lo pondría en busca de tu felicidad. En y ese es un curso, un curso, un curso, un curso de, de como matemáticas. Y de repente te hacen una marcha. Claro. También los padres. Me gustaría me ¿No? gustaría, en felicidad. ¿Cuánto me saqué en felicidad? Me jalaron en felicidad. ¿Por qué? Porque siempre estoy triste. ¿No? Sí. Eh, vamos con los amigos de la radio, la plataforma de radio. Muy buenos días. ¿Cómo está Marco Antonio? Estuvo por acá Susan León eh, hace unos ratitos. Estuvimos conversando con ella. Estás en la entrevista. Aquí estamos. Muy bien, Susan. Bueno, no verte la bienvenida nuevamente. Estuvimos con, con, con Susan hace un ratito nada más en la plataforma de radio. Estamos escuchando la entrevista. Qué bueno que, que se Susan, con nosotros. Y bueno, pues también es darte la bienvenida al grupo Onda Digital. Gracias también. Muchas gracias. Sé que están creciendo. Hay radio ahora, Radio Onda ¿Sí? Digital, que para mí es también importante porque es importante que el trabajo sea de todos y que, que se una mucha gente. Porque es importante, la, la, el Internet es la televisión del futuro y hay que trabajar, trabajar mucho para eso. Y es muy importante. Y tiene que haber por, buenas personas. Haciendo exacto, cosas. y es muy importante. Siempre agradezco al grupo Onda Digital la oportunidad, porque es una televisión para la familia, es una televisión eh, que trata de educar hoy día en un mundo, en un país donde todo es violencia, donde todo es llanto, donde todo es lágrimas. Y qué mejor que se sume a este canal. Susan León, una mujer que quiere el curso de, de ¿En dónde está la felicidad? ¿No? En, busca es, de la, en busca de la felicidad. De la felicidad. Agradecemos a nuestro director gerente, señor Joey García, que ha estado con nosotros en la plataforma de radio. Uh -huh. Y bueno, le anuncio que usted va a trabajar en una de las obras de, de Susan León. Va a ser ¿Ah, sí? George, el hermano cuál? de Pepa. A ver, ¿cuál? 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 Usted yo, va a en ser el curso de Pepa, que cae uno de estos días, no sé qué día. <laughs> Estás contratado. Va a ser George, el simbolo, hermano de simbolo. Pepa. Símbolo, símbolo. Este, mar, Marco, Marco, ah, Marco, por favor. ¿Lo vemos? Ahí lo vemos. Marco Antonio, por acá está también este Marcial Cuadro. Quiere saludar a Susan León. Hola, ah, no? Marcial. Eh, eh, le damos está? la bienvenida a Susan, no ha cambiado nada, está igualita. Como <laughs> si fuera ayer, ¿no? Así es. Así es, es. No, en, es y hagan van a ver. Van eh, a ver en, qué, ¿En qué obra voy a estar yo entonces? Ah, en tú puedes estar a ver. Un soldadito Adriano. de plomo por el color. <laughs> 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 o el gato con bota, puede ser. ¿Cómo está Marco Antonio Yo Ríos creo Ríos que vas Zamora. más que tienes, te estás haciendo casting para Olaf. Para... <laughs> Ah, está bien, está bien. Muy el muñeco de nieve. Muchas gracias por el muñeco. No, pues yo soy morenito. ¿Dónde está un muñeco de nieve negro? negro. <laughs> bueno, chicos, un saludo para todos bueno, ustedes. Bienvenida, bienvenida gracias. ¿eh? Bienvenida, bienvenida. Gracias. Un oh, beso oh. para todos. Suerte, buena Susan vibra. Leon, ha ti. sido un gusto haberte tenido. Vente Te vamos al teatro, a vente, los... al teatro vamos vente a la escuela, a y, vente y, cuando quieras. Y yo eh, me comprometo porque esto de, del teatro no solamente puede quedarse en comas, tiene que ser en todos, en lados, en todos los distritos. Todos lados, porque las obras tienen mensaje al en final. En conversar con muchos alcaldes amigos, porque Susan León tiene que estar en todos los teatros, en todas las calles de. Si no hay teatro, no importa en las calles, claro, o sea, en una claro. cancha de deportiva, pero tiene que estar en todos los distritos y junto con ella tenemos que sumarnos a seguir buscando la felicidad que necesita nuestro país y nuestros jóvenes. Así es, gracias, gracias por esa gran misión. A ti. Suerte y buena vibra. A ti, muchísimas gracias, gracias Susan León. Ha sido la guapísima Susan León, ya saben ustedes, ella está inaugurando su nueva sede en eh, San Juan del Urigancho, es la directora. Del Festiteatro en Comas con más de 20 obras que no se pueden perder. ¿Cuándo comienza? El próximo domingo. El próximo domingo están invitados todos, todos los, los domingos. Todos los domingos a las 4 y a las 5 de la tarde. A las 4 y a las 5. No hay excusa para no ir a coma Los domingos la Panamericana y la Tupac están así libres. Es, así así es, que pueden llegar muy temprano. Nos vamos y volvemos con los amigos de Aspana Internacional.